Evangelio de hoy. Martes 16 de noviembre de 2021. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. Versículos del 18 al 31. En aquellos días, a Eleazar, uno de los principales escribas, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio ilegal, viejos amigos de Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida preparada por él mismo y que la comiera, haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte, y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió todo seguido: «Enviadme al sepulcro, que no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer muchos jóvenes que Eleazar, a los 90 años, ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez, y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no escaparía de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años, y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a rostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se dirigió enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, poco antes deferentes con él, se endurecieron considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar. Él, a punto de morir a fuerza de golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor que posee la santa sabiduría, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y los sufro con gusto en mi alma por respeto a él». Así terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. El Señor me sostiene. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque él era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré 4 veces más». Jesús le contestó:
Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.